Estamos delante del Colegio Rodríguez Aniceto, que es una de las señas de identidad del barrio de Pizarrales y que, según las últimas informaciones que hemos conocido a través de los medios de comunicación, la Junta de Castilla y León se plantea cerrar para el año que viene. Mañana vamos a defender en el Pleno que el colegio se mantenga abierto durante el año que viene y que se garantice que la Junta de Castilla y León haga la aportación correspondiente, no solamente de la dotación de material, sino también de profesores y de proyecto para que el colegio tenga futuro. Este centro cuenta en la actualidad con 11 alumnos. Lo que no entendemos es por qué en este centro la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de implantar el primer ciclo de educación infantil, mientras que en los otros dos centros concertados de la zona sí que existe primer y segundo ciclo de educación infantil. Y además destacar que el edificio no es exclusivo del colegio, sino que además está compartido con otro centro concertado de educación especial. Creemos que para que haya igualdad de condiciones y se garantice el derecho a la educación, el primer ciclo también debe de implantarse en el Rodríguez Aniceto. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, defendemos una educación pública de calidad y queremos decirle al Ayuntamiento que se comprometa a solicitar a la Junta de Castilla y León que tome las medidas oportunas para que el colegio no solamente se mantenga abierto, sino que además tenga un futuro y una viabilidad para el barrio.